Y el creador de contenido digital Anderson Gardel Lugo, mediante su trabajo, busca resaltar las riquezas naturales con las que cuenta el departamento. Él manifiesta sentirse muy orgulloso de las tierras caqueteñas. Televidentes del canal TV5, un saludo cordial para todos. Hoy me encuentro en compañía con un caqueteño creador de contenido. Él es Anderson Lugo. Anderson, bienvenido. Muchas gracias, Catherine. Y pues un saludo para todos los televidentes del canal TV5. Actualmente soy creador de contenido enfocado en el turismo y muchísimas gracias por el espacio. Pues se trata más que todo enfocado en el turismo, en el sentido de que digamos que somos un departamento muy golpeado por el conflicto interno colombiano y las personas del exterior a nivel nacional nos miran como con una región de violencia. Entonces pues eso es lo que yo hago, digamos como que la gente tenga un cambio de perspectiva de que en el Caquetá la violencia ya pasó y se vienen muy buenas cosas como lo es el turismo y que estamos teniendo un fuerte hoy en día en ese sector. Con esta clase de contenido he logrado he tenido bajones como cualquier proyecto, porque no todo es perfecto, pero digamos que a raíz del contenido que he creado, he constituido una sociedad en donde, digamos, cofundé una agencia que se llama Travel Bots. Así también aparece por las redes sociales, Travel Bots. Digamos que a raíz de esa clase de contenido puedo, mostrar los sitios atractivos del Caquetá, los sitios turísticos, y a través de la agencia poder llevar a la gente que le interese estos sitios. Pues en YouTube pues aparezco como Anderson Lugo, en Facebook también como Anderson Lugo o arroba Anderson Lugo 21, en Instagram como Anderson Lugo arroba rayal piso 21. Me despido realizando la invitación a apoyar el talento caqueteño y por supuesto este tipo de contenido que es representativo para nuestro departamento. Catherine Grajales, Noticias TV5.